Muy buenos días, tengan todos ustedes. Te damos la más cordial bienvenida a un nuevo video, a una nueva emisión de este programa de comentar el Evangelio en la hora matutina. Son tempranito para que salga fresquecito, jueves 10. De noviembre, hoy no más. Ya ven lo que pasa por levantarse temprano. Bueno, son jueves 10 de diciembre del año 2020. Vamos a dar inicio al comentar el Evangelio el día de hoy. Yo te animo, te invito a que no desfallezcas en esto, a que sigas dándonos un poquito de tiempo y un poquito de espacio para que reflexionemos juntos y aprendamos lo importante que es el reflexionar y el saber el mensaje que el maestro nos manda día a día. Fíjate que a medida que tú ejercitas tu cuerpo para hacer X actividad, la hace con más facilidad y con más destreza, porque el cuerpo está acostumbrándose y está perfeccionando su técnica y está aprendiendo. Lo mismo pasa con el alma. A medida que tú ejercitas tu espíritu, lo nutres de la Eucaristía, lo nutres de escuchar el Evangelio, el mensaje que manda el Maestro todos los días a sus hijos, pues el cuerpo se va fortaleciendo más, el espíritu va creciendo y poco a poco vamos progresando en este camino de salvación, ¿no? Poco a poco vamos haciéndole más, ¿cómo te puedo decir? Llegando más a complementar nuestra perfección a la que el Maestro nos manda, ¿no? Vamos a escuchar el Evangelio el día de hoy y hacemos el comentario para ver qué es lo que nos dice Jesús Nazareno el día de hoy. Aquí te lo pongo en la pantalla para que lo veas. Te lo vamos a poner aquí. Ahí está. Listo. El Evangelio es cortito, pero no por eso deja de ser contundente. Está tomado del libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 11 al 15. Chiquito. Dice, en aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, o al gentío, que es lo mismo. En verdad os digo, que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir. Con tal de que lo quieras admitirlo o que lo crean. El que tenga oídos que oiga, palabra del Señor. Si tú nada más quieres leer así el Evangelio, te vas a encontrar con muchas dificultades porque pierdes el contexto de lo que te está hablando el Señor. Yo cuando lo leí y cuando estaba preparándolo, dije, oye, ¿y esto qué onda? O sea, no entendía nada más así, pero si te vas a la Biblia, viene el contexto de más atrás, donde Jesús manda a sus discípulos y él se va a predicar también. Y vienen a verlo unos discípulos de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista estaba preso.
Entonces el mensaje que le manda, la pregunta que le manda hacer Juan el Bautista con sus discípulos es, ¿eres tú el que tienes que venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús le dice a sus discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan lo que han visto. Y empieza a dar una serie de adjetivos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan y el pueblo más pobre está siendo evangelizado. Entonces ellos se fueron a responderle eso o llevarle el mensaje a Juan el Bautista. Y cuando se queda Jesús con la gente es cuando surge este mensaje. Este es el comentario, te lo pongo así para que podamos entender el contexto al que se refiere nuestro maestro. Cuando dice, yo les aseguro que de todos los hombres de mujer no ha nacido otro más grande que Juan el Bautista. ¡Qué bonito! O sea, antes de esto les empieza a decir que qué fue lo que ellos fueron a ver, que si a una caña agitada por el viento en el desierto, que sea un hombre con ropa lujosa, en fin, se empieza a hacer ver a ellos esto. Pero fíjate, aquí nos vamos a centrar en este cachito del Evangelio que dice, qué bonito, qué halago para Juan. Porque que Jesús de Nazaret te diga a ti eso, o sea, de todos los hijos de mujer, no ha nacido otro más grande que Juan el Bautista. Te lo está diciendo el mismo Dios, o sea, no te lo está diciendo un menso, ni te lo está diciendo un palero ahí que anda queriendo recibir favores de ti o quedar bien contigo. Te lo está diciendo el mismo Mesías. Jesús dice también que de Juan es cuando la escritura se cumple, cuando dice que te mandaré delante de ti a mi mensajero para que te prepare el camino. Es de Juan. Y fíjate lo que dice, él es el Elías que tenía que venir. El nuevo Elías es Juan el Bautista. Juan el Bautista es uno de los profetas grandes. Grandes ante los ojos de Dios. Todos son importantes. Pero fíjate, después de este halago no nos cabe duda ni nos queda mencionar que Juan el Bautista es consentido de Dios. Sin embargo, fíjate qué bonito, qué palabra con guante te la pongo aquí. Nos dice, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Aquí, yo ya lo había dicho en otros videos, pero bueno, me tocó repetirlo. Aquí nos da una jalada de orejas el maestro, grande, grande. Porque, y nos la da con guante blanco. Fíjate qué destreza de Jesús Nazareno. ¿Qué finura tiene Jesús de Nazaret para decirte las cosas? ¿Qué ímpetu? ¿Cómo se puede decir? ¿Qué pulcro eres al hablar? Fíjate lo que dice. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Vamos a hacer contigo una cuenta y una reflexión. Andamos matándonos nosotros, los que estamos aquí en esta tierra, por X, oye santo, que el patrón Santiago, que San Agustín, que San esto, que San otro. Y a los que son santos, porque la iglesia así lo dice, pues les hacemos reverencia, y que santito, y que esto, y que el otro. Pero todo se centra, o más allá de la fiesta y del fandango y de la diversión, en dinero, señores, cash, money, porque de ahí hacen el templo, de ahí empiezan a hacer esa devoción, y al santo le encasquetan cosas que no debe tener y que no tiene el santo. Yo te lo digo así porque a lo mejor en la teoría te van a decir los escépticos de la iglesia, no es cierto, primero es Dios, lógico, pero este santito deja dinero porque vienen a visitarlo y vamos a atenderlo y vamos a hacer el caldo gordo y todo. Y está bien, o sea, está bien que lo reconozcan como santo. Eso está perfecto. Lo que no está bien es esto que se contrapone con el mensaje del Divino Maestro el día de hoy. Ningún santo moderno, habido y por haber,
es más grande que Juan el Bautista, definitivamente. Fíjate, fíjate bien, fíjate lo que vamos. Ningún santo de los que están aquí en esa tierra que canonicen es más grande que Juan el Bautista. No, no lo hay, no lo hay. Sin embargo, el más pequeñito en el cielo es más grande que Juan el Bautista. Entonces surge una pregunta fuerte. Los que no somos o los que no son canonizados y entran al cielo, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué son ellos? ¿Ellos son, no son santos? ¿No son tan importantes? ¿No están en otro lado? Si también están en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué son? En gran parte aquí podemos entender que los santos que hacen llevan un tinte de negocio. Y luego otra cosa que te puede hacer, ok. La gente de nuestros tiempos católicos le achacamos a los santos cosas que no deberíamos de hacerle, como te lo dije ahorita, hace ratito. Milagros. Un santo no hace milagros. Es que yo le prometí a este santo que sí me ayudaba, y eso es muy común, te vuelvo a repetir, en la teoría dicen los padres que no, pero en la práctica así se hace. Chingada madre, aunque se enojen. Así se hace. Oye, es que yo le prometí a este santo que... Te digo porque en mi pueblo hay cristianos católicos de hueso, según de hueso colorado, y dicen que es más poderoso un santo que Dios. Así te lo dicen de golpe y porrazo. Y te lo dicen así, ok, es la fiesta de Cristo Rey, pero dicen, no, yo le tengo más fe al patrón Santiago. ¡Vamos, cabrón! No, 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 yo le tengo más fe a él. Error garrafal, que se ha encargado los mismos sacerdotes de mantenerlo y de solaparlo y alcahuetearlo. ¿Por qué? Porque se nos dice cosas que no son. Y aquí el mismo evangelio lo está diciendo. No hay un hijo de mujer más grande que Juan el Bautista. Por eso te lo puedo decir, que ningún santo, ningún papa, ningún nada es más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el mismo Dios lo dice, el más pequeño es más grande que él. Hermano, si eso te molesta, reclámale al maestro. Aquí está el evangelio textualmente, aquí está lo que te está diciendo. Lo que yo estoy argumentando, aquí está. Aquí con todas sus letras. En verdad les digo que no ha nacido un hijo de mujer más grande que Juan el Bautista. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Aquí está. Y esto no se toca. Le pese a quien le pese, no se toca. Y puedes darle las vueltas que le quieras dar. En mi pueblo se hizo un santo también. Está muy bien. Pero cuando ese santo se hizo, cuando ese santo se dio la vida por Cristo en la Revolución Cristera, no nomás fue él, fueron muchos. Y no nomás fue él al que le hicieron este problema, fueron a muchos. Y solamente canonizaron al que tiene más centavos, al que se le metió más dinero. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Que te pongas en contra de los santos? No, definitivamente no. ¿Que contradigas a la iglesia en sus decisiones? Tampoco. Vuelvo a repetirlo, que contradigas a la iglesia en sus decisiones, tampoco. Simplemente te estoy diciendo la verdad, porque este espacio está consagrado a la verdad. Y vamos a pegarnos a lo que dice el maestro. Este espacio, este canal, el dueño es Jesús Nazareno. El que dirige este barco es Jesús Nazareno. Y yo solamente, y los que me ayuden, somos empleados. Que a veces no hacemos lo que tenemos que hacer, pero le echamos todas las ganas. Y por lo tanto, tenemos que ajustarnos a las órdenes del Mesías. Y las órdenes del Mesías son decir la verdad. Entonces, le pese a quien le pese, esto está así. Lo que te quiero decir yo, que te rebeles contra la iglesia, no. Lo que yo quiero decirte es que sepas la verdad. Todo el que entra al cielo es santo. Todo el que está en la presencia de Dios es santo. Nadie más. Los que no entran al cielo no son santos. Y el más pequeñito en el reino de los cielos es más grande que Juan. El maestro te quiso decir con esto que en el cielo no hay niveles, no hay jerarquías, solamente en cuanto a los santos. Todos somos hijos de Dios y todos, teniendo la visión beatífica,
el título de santo sale sobrando y lo tenemos por derecho. Todo el pueblo es santo. El pueblo que está en el cielo, ojo. Jesús también aquí dice que el reino de Dios sufrió violencia hasta Juan el Bautista. Que él tenía que venir a cerrar ese ciclo de profetas y que toda la ley y los profetas hablaron de Juan el Bautista o culminan con Juan el Bautista. Él es el nuevo Elías que tenía que venir. Hasta que llegó el mero Salvador, el liberador del hombre. En la lectura de este mismo día, es del profeta Isaías. También habla de un liberador, de un salvador, del que te quita el yugo del pecado. No estamos hablando de que solamente iba a liberar a los judíos. Jesús vino a liberar al género humano en general. ¿De quién? ¿De quién lo vino a liberar Jesús? ¿De los romanos? No. Lo vino a liberar de los demonios. ¿Romanos? No. ¿Demonios? Sí. Tenemos que tener esto muy claro, porque si no, nos vamos a confundir como se confundieron en aquellos tiempos los que miraron a Jesús. Y aquí también nosotros, el maestro, bueno, podemos decir, bueno, es que él habló eso de Juan el Bautista, que bueno, vino a anunciar la palabra de Dios Juan el Bautista, y esa fue la recompensa mayor que tuvo Juan el Bautista, ese reconocimiento público y de Jesús Nazareno, de Juan, pues oye, no manches, es un halago que se puede decir que es un título que muy pocos, o por decir, nadie más va a tener, y eso es suficiente, y eso es gratificante, y eso es hermoso, lo de Juan el Bautista. Yo pienso que es el pago por su esfuerzo y por su trabajo. Eso es muy, 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 muy merecido. Sin embargo, también aquí el centro de este pasaje nos lo deja aquí a nosotros también. No nomás es en el tiempo pasado, en el tiempo de Juan. También en el tiempo de nosotros. Nos deja tener esa certeza y nos revela el Mesías en primer lugar, que no nos debemos fundar o dejar nuestra fe a los santos. No, señores, no. Los santos son criaturas que están cerca de Dios. Claro que están cerca de Dios. Nadie te puede decir de la iglesia, es que los santos tienen un coro aparte, o viven en el privado, o viven en el cielo en un lugar especial. No es cierto. Todos somos iguales ante los ojos de Dios en el reino de los cielos. En otra parte del evangelio, Jesús dice, los hombres y mujeres cuando se mueren no se casan. Ellos están en el cielo, son como ángeles. Entonces, no nos dejemos enlevar con esto. A los santos solamente hay que tomarlos como modelo de vida, como ejemplo. Como cuando tú ves una persona, un futbolista, dices, ay, qué bien, se inspiró. Te inspiras en él para seguir adelante y para seguir luchando. Pero ojo, todos somos santos los que entren al reino de los cielos. Todos somos llamados a la santidad y todos gozan de esa santidad. Los que están en el reino de los cielos gozan de esa santidad. Dejémonos abrir los ojos y no nos engañemos con estas cosas. Porque la verdad sí es un engaño cuando te dicen, no, es que mira que este santo hizo tan milagro, que es muy milagroso. Hay gente que hace peregrinaciones, hay gente que tiene su fe puesta en un santo y la que debería de tener en Dios, pues la fe la tiene en un santo. Tristemente te lo puedo decir, pero de ahí salió la cultura de la muerte. Porque también ya hicieron una estatua y ahí van, y el demonio que es astuto también puede desviar la fe que de veras le pertenece solamente a Dios, la puede desviar a un santo. A los santos hay que verlos como son, como lo que son, gentes que se esforzaron y que llegaron al reino de los cielos, al que nosotros también aspiramos llegar. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, pues por explicar esa parte del evangelio que dice Jesús, tan bonita, tan bella. De todos los hijos de mujer, no hay uno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Es la importancia de este texto. Y digan lo que digan, todos sabemos que en estos tiempos, en nuestra religión católica, hay muchas personas que tienen su fe más puesta en otras cosas, santos, por ejemplo,
que en la Santísima Trinidad, que es el auténtico Dios. Ojalá y pensemos bien esto, sobre todo que lo identifiquemos, que razonemos y que de veras pensamos, bueno, sí es cierto. O sea, en el reino de Dios no hay distinciones de quién es el mejor. También en otra parte los apóstoles tenían ese problema y Jesús los calmó. Entonces el reino de Dios no se fija en eso. A este rey no lo vamos a elevar con eso. Por eso el maestro decide darnos esta enseñanza. Se puede decir esa ley de oro. De todos los hombres, hijos de mujer, este es el más importante. Porque hizo muchas cosas por mí. Porque fue especial y fue mandado por Dios. Sin embargo, el más pequeñito en el reino de los cielos es más grande que él. O sea, es muy importante tener esto en cuenta. Ojo, allá no hay categorías, allá no hay racismos, no hay ese tipo de cuestiones. Tenle su fe a Dios como la debe de tener, que es el único. Los santos solamente son nuestro ejemplo y, ¿por qué no?, pedirles por nuestra intercesión. Pedirles para que nosotros nos ayuden a salir adelante. Nos ayuden con sus intercesiones, nos ayuden para que rueguen a Dios por nosotros. Sin embargo, el que toma la decisión es el Mesías, el único Dios, el que tiene las llaves del reino de los cielos. Es muy importante ver esto y sobre todo ver en dónde ponemos nuestro único tesoro, que ese tesoro es el más grande que Dios nos dio y es la fe, que solamente le pertenece a Él. Lealtad a Él, entrega a Él. Lo dice el Evangelio, no lo podemos cambiar, así está. Hasta aquí le dejo, no quiero más aburrirte. Si te gusta esta información, compártela con tus amigos. Saca tus conclusiones, checa el Evangelio, son poquitos versículos. Y verás que lo que te digo es verdad. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Regálanos un pulgarcito arriba, nos ayudarías mucho. Yo soy Hugo Segura, expuso el Evangelio el día de hoy para el canal de Jesús Nazareno. Que tengas un hermoso día. Hasta pronto y bendiciones. Yo soy el buen pastor. Le da su vida por sus ovejas. Nadie puede quitarme la vida. Porque la entrego por voluntad. Tengo autoridad para darla y autoridad para tomarla. De nuevo. Es mandamiento de mi Padre.